2, 1. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Angelito y estoy aquí en mi programa nuevo de YouTube, DTube, de todo un poco. Y tengo el privilegio y el placer de entrevistar por primera vez, el primer programa, ¿no? Obviamente, a una leyenda viva. Esto, un gran talento puertorriqueño. Esto no está solo porque yo lo conozco, ¿no? Sino porque realmente es un maestro en la música, lleva muchos años en esto. Así que, sin más preámbulo, Ángel López, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y tú? Tengo Ángel. Bueno, mira, tenemos muchas preguntas, el tiempo es cortito, pero solamente quería agradecerte por estar aquí. Esto, y vamos rapidito. Venga. Me voy a poner los lentes, o estoy más ciego que un buey visco. Okay. Bueno, vamos a empezar. Okay. Primero, y con todo el respeto, maestro, quiero solamente quería preguntarle, ¿qué carajo te dio con hacer este video y este tema? Pero, ¿y ese lenguaje, papi? ¿Tú besas a tu maíz con esa boca? No, no, bueno, mala mía. No, vamos a mala mía. Un poquito de respeto. Ok, ¿qué rayos te dio con hacer este tema a Fuego en B? Pues mira, me inspiró mucho el género. Yo creo que hay cosas que la gente no sabe de mí, que yo soy una persona muy ecléctica. Uh-huh. Me gusta la salsa, el merengue, la bachata, el perreo, the house, de todo. O sea, que no tan solo en el reggaetón romántico, sino también le sometes al perreo. Bueno, o sea, esta es una de las primeras veces públicamente que lo he hecho. Okay. El concepto del video a Fuego en Vegué, ¿cómo surgió esto? Pues mira, esto surgió porque creo que el concepto tipo revista, Paquín, ¿no? De superhéroes y de villanos, pues yo creo que eso es algo que yo quería, o sea, como tipo comic book. Correcto. O sea, más o menos ese concepto tipo comic book. Y de ahí fue que vino este concepto. Y fíjate, qué interesante. Es que yo estuve medio distraído con... pero igual, estuve distraído con las girls, con las yales. Pero igual, esto... Ahí se entiende. Vamos a continuar. Tenemos un mensaje que te envió esto Ángel López el Salsero, referente al tema. O sea, él se pregunta que por qué lo hiciste en el reggaetón. Entonces él te tiene pues un mensaje. Vamos a ver. Loco, te fuiste en un viaje, pa. Tenías que dejarlo sabroso, cocolo. Mira, te voy a dar un ejemplo, mira cómo debería sonar eso. Ella le mete a fuerte, ella se enciende con el swing de la salsa, la clave te envuelve, con el tumbao de conga, cadera se mueve, repique esos timbales y ya tú vas a ver. Así que tenía que ser, tírame, papi. Suena bien, no lo puedes negar que eso suena bien, eso está duro. Ah, bueno, está bueno. Eso está duro. Bueno, anyways, vamos a seguir. Especialmente una pregunta, porque muchas veces la gente inmediatamente preguntó esto. ¿Qué tiene que ver el intro de Hocus Pocus, I want some candy? Candy. Mi Spanglish. A veces leer mi propia letra es fuerte. ¿Qué tiene que ver Hocus Pocus con A Fuego en B? Porque viene de dos canciones o varias canciones en serie que coinciden, ¿no? Hocus Pocus es la historia de una chica que es una brujita, seduce. So, como que te fuiste en una nota. Exacto, alucinando. Me pone algo en el trago y yo me fui alucinando. Ah, ok. La chica es, ¿cómo se llama ella? Chachi. Chachi. Santiago. Chachi. Chachi. Ok, sí, disculpen. Esto, ¿quién dirigió el video? Esto es importante, es muy importante saber quién dirigió. Héctor Flaco Figueroa. ¡Ah! ¡Papi, el Flaco! Ese es el mejor. Ese hombre ha grabado los mejores artistas internacionalmente hablando y sobre todo en Puerto Rico. Muy importante. Esto. Dale, perdón, continúa. Obviamente, trabajar con él desde el tiempo de Prime Entertainment. ¡Ea, rayo! De Prime Entertainment. Ha salido la oportunidad de trabajar. De trabajar con él y poder trabajar en una serie de videos musicales. Y de verdad que para mí es un honor, un privilegio trabajar con él. Wow. Bueno. Y le mandamos un saludo al Flaco también. Esto, ok, vamos a lo más importante. Ángel López, con todo el respeto, esto. Y las modelitos. Esas nenas, ¿eh? Chicos, que esas nenas. Esas nenas están. De verdad que estaban bien duras. Fue tan dura. Ese video yo lo voy a tener que revisar. Fue muy fuerte para mí trabajar. Asegurarme de quality control.
Fue bien difícil para mí. Pero estaban bien buenas, están bien duras. Sí. Te felicito por trabajar y hacer el esfuerzo de tener que trabajar en hay que hacer cosas así de difíciles. Bueno, es importante preguntarte que podemos esperar más, más de este género, si tipo reggaetón, perreo, o fue algo aislado. No, yo vengo haciendo reggaetón hace muchos años, desde Mis Ojos Lloran Por Ti, esto con Baby Brand, con Big Boy, o sea, yo he trabajado, lo que pasa es que casi siempre es romántico, pero esta vez pues, ok. Pero vea, ok, si vamos a suponer, y ponle que Jolly Randy, o porque yo sé que tú eres fanático de Jolly Randy, o de Yavia, o cualquiera de estos monstruos, porque de verdad que estos tipos de verdad que las montan bien duro, hay que felicitarlos a todos los, mis colegas en el género urbano, de verdad que se han rankeado. Definitivamente. Si uno de ellos te llama para hacer el remix, tú le metes, ¿no? No, definitivamente. O sea, si ellos... Oye, ahí está, mira. Ahí está. Se comunican. Vamos a hacerlo. Ahí está. Es importante porque esta canción está buena, de verdad. Gracias. A mí personalmente me gustó. Eso es importante, pero que te guste. Estamos en el programa de Todo Un Poco y queríamos, por favor, Ángel, por favor, dígale a la gente cómo podemos conseguirte en las redes sociales. Puedes conseguirme a través de Ángel López Música. Aquí vamos a poner en TikTok, aquí vamos a poner los enlaces para Facebook, que la gente pueda Instagram, seguirte, buscarte. Ya. Y ven acá, y pregunta, ¿podemos esperar, qué podemos esperar? ¿Qué es lo próximo que viene después de A Fuego? Pues mira, viene el otro tema de promoción. Que se llama Si Ya Te Vas. Que viene en noviembre, incluyendo el dos versiones de Estrella Fugaz. Okay. Estos temas ya han salido. Sí, o sea musicalmente ya salieron. Sí. Están en todas las plataformas. Spotify, iTunes, en todas, en streaming, ¿ok? Correcto. Esto y nada, pero el video va a salir, o sea que tenemos varios proyectos que están por salir. Sí, qué bueno. Sí, el video va a salir. Aparte de las presentaciones, sé que vas a estar el 14, el 14 o el 15, el 15 de octubre vas a estar en Houston, Texas. Sí, bueno, voy con la Filarmónica. Correcto. Ok. Con las Hispanic Philharmonic. Y el 22 Houston vas a estar en Nueva York, en Lehman College. En Lehman, con Jerry Rivera, Brenda K. Starr. Toda mi gente de Nueva York. Está buena la cosa. Así que toda la gente que está en esas áreas, ya tú sabes que se den cita a presenciar en vivo el maestro Ángel López. Bueno, esto ha sido todo por esta corta entrevista. Les exhorto a que estén pendientes porque vienen más cosas, más entrevistas con celebridades como Ángel López. Esto ha sido Angelito en De Todo Un Poco. Nos vemos, mi gente. Que pasen muy buenas tardes. O muy buenos días. O muy buenas tardes, loco, para verla. Está loco. ¡A fuego! ¡Ángel López otra vez! ¡A fuego! Ella es otra cosa, a otro nivel, una diosa, agresiva, peligrosa, algo diferente, suelta como un gavete, porque en el perreo ella le mete a fuego.